de dónde son ustedes, ¿no? De dónde los Insun. Sisumbo. Los Sisumbo. De Santa Rosa, California. Sí, bueno, pero acá, o sea, el origen está en una población que se llama Jeruco, que está cerca de Cuitzeo. Muy cerca, 10 minutos de Cuitzeo, ahí es donde, ahí es el origen. Bonito de, lugar, ¿eh? Todos los Sisumbos, sí. Yo por eso envidio mucho a Homero. Homero Lemus viaja por todos lados, querido amigo, te toca conocer todo. Me toca andar a veces cada fin de semana de un... Los 113 municipios los conozco. Hay unos lugares tan hermosos que Jeruco es muy bonito. Yo no tenía la oportunidad hasta hace un par de meses que fui ahí con a Cuitzeo a una inauguración. También es muy bonito. Sí, yo creo que antes, cuando estaba todavía la ribera del lago, haber sido más bonito. Desgraciadamente hay ya mucha sequía por esa zona. Pero hay lugares fantásticos. A veces queremos andar en otros lados, en otras partes, pero en Michoacán tenemos muchos lugares que son muy bonitos para visitarse. Muy bien, vamos a comenzar el programa. Antes les quiero hacer un comentario, creo que sí es importante para que lo tengan en cuenta. Si van a viajar a Guadalajara, si van a utilizar la autopista, con mucho cuidado. Nos han llegado denuncias aquí a CB Televisión, en el noticiero lo platicó Mónica en la tarde, para que sirva, pues únicamente para que en la medida de lo posible... pues intentemos cuidarnos. Lo dicen los expertos, cuando tú vas en la carretera, pues los halcones, un halcón, ya lo saben, se le denomina una persona que te viene viendo, que te viene cazando, que da pitazos a la delincuencia. ¿Cuántas personas vienen dentro de un vehículo? ¿Qué condición económica se ve que tienen para asaltarlos? Si usted va a viajar a Guadalajara, entendiendo la emergencia de cada quien, porque el cuerpo pues de repente quiere hacer pipí y hay que hacer pipí, o tienes sed y hay que comprar un refresco, o quieres estirar los pies, mejor, para evitar problemas, vete derechito, paga tu caseta y no te vais a parar en ningún lado. Se los digo por precaución de ustedes, por las denuncias que nos han llegado, que creo que es muy importante cuidarnos. Pero ya es en la frontera con Jalisco, y al referir esto, quiero de alguna manera involucrar sus sentimientos para que entiendan lo que yo les estoy diciendo, porque aquí tenemos un gobierno, pero en Jalisco... tienen otro gobierno, con las condiciones que usted sabe que predominan en ese país, donde hay grupos hegemónicos que trabajan lamentablemente. Por la gente que nos ha denunciado, les pido que por favor, con mucho cuidado, alguien diría, yo no tengo por qué cuidarme de más. Las circunstancias actuales obligan a que nos cuidemos y sí de más. No solamente es esa parte, igual hemos recibido denuncias de lo que estamos viviendo aquí en Morelia con la invasión de predios o en cualquier parte de Michoacán. Por, lo digo con respeto, porque son seres humanos, con guatemaltecos, con hondureños, con haitianos. Si tú tienes una casa, una finca, porque en esta sociedad nos han obligado a los mexicanos a que tú tienes que trabajar toda la vida, trabajar como burro para heredarle a tus hijos y a una persona con la que se va a casar, que tú ni sabes ni siquiera quién sea, pero vas a acabar dándole de tu esfuerzo, ¿no? Ya vimos las denuncias en el noticiero, el reportaje de Patty Velázquez. Qué bárbaro, ¿eh? Invasión de predios por todos lados. Tienes una casita, mejor renta la barata, o échale una barda, o échale un cocodrilo encima, no sé qué hagas, pero cuidado con tener propiedades en la actualidad, porque se te están metiendo a invadir. Pero lo de las autopistas es muy grave, y me gustaría rapidito que alguien aquí de mis analistas quiera dar un punto de vista de eso, que está terrible. ¿Quieres opinar algo de eso, querido amigo? Sí, ¿qué claro. Ya se sabía, ¿no? Pero ahora es más. Sí, bueno, el hecho es, por ejemplo, en Villas del Pedregal, hay muchas casas abandonadas. Ah, pensaba lo de la carretera de los asaltos, igual que el amigo. Sí, no, bueno. Bueno, los dos temas, el que tú quieres abordar, biólogo. Sí, disculpa. No es ni la primera ni la única vez que se ha denunciado esto de manera en las redes sociales. La cosa está muy tremenda y sobre todo, como dices tú, hay que tener mucho cuidado. Pues está lleno de halcones la carretera. Bueno, pues, ¿qué quieres hacer? O sea, ese es su modus operandi. De eso se gana la... Exactamente. De todas estas bandas de criminales, que no son otra cosa, pero bueno, mientras la Policía Federal, que es la Guardia Nacional, no haga nada, pues todo va a seguir igual. Pues al final de cuentas, no quiero ni pensar que haya ahí algunos arreglos entre las personas. Pues no pudiéramos entenderlo de otra manera, ¿no? Así es, pues sí. ¿Cómo es posible que se den cuenta cómo viene una persona? Sí, ahí están involucrados varios temas. Las personas que están en las casetas, las personas que venden cualquier chuchería en ese tramito de la caseta, los mismos policías, pues puede ser algunas otras instancias. O incluso hasta las mismas cámaras de videovigilancia, ¿no? Que pueden estar ahí, ¿cómo se dice? Que estén
inmiscuidos ahí en el tema, ¿no? Sí. Y por otra parte, lo que dices de las casas, bueno, ya se había visto, sí, hay invasión, sí. El tema es que, pues, como dices tú, han prometido, sobre todo las constructoras, cosas que no han cumplido, y en ese mismo sentido, pues, al final de cuentas... Las bardas perimetrales que te prometen en fraccionamientos es una malla ciclónica. Así es. Que con un viento se cae. Así es, pero el tema es que muchas otras cosas te prometen las constructoras y no cumplen. O sea, por ejemplo, la seguridad, deja ya de los servicios públicos municipales, ¿no? Que sería el agua, la luz, la calle, la banqueta, deja tú de todo eso, ¿no? La seguridad, ¿no? ¿Quieres opinar, Inge? Sí, César, yo insisto yo con el tema de las casetas no tienen que estar en la vía de circulación, tienen que estar a un lado, porque el que entra, cuando entras, sacas tu ticket y lo pagas al salir de la autopista, César. Entonces, si no lo haces de esa manera, te vas deteniendo y ahí están los famosos halcones. Te ven los halcones que traes algún reloj más o menos, le llaman y ya te están esperando allá para asaltarte. Por eso, no hay control en estas autopistas de quién entra y quién sale. Si las casetas estuvieran en la salida, en la entrada y en la salida, de esa manera, pues no habría manera de salirte si no pagas primero. O pagar de otra manera. Ahí está el punto, César. Entradas y salidas. Entradas y salidas tienen que estar controladas. Y aquí hay muchas salidas y muchas entradas rurales, digamos, o caminos secundarios. Sí, entonces, en la brecha está el cerro. Pues el cerro otra vez el llamado a las autoridades federales, a la Secretaría de Comunicación y Transportes, para que saquen las vías, las casetas de cobro de la carretera. Insisto yo y seguiré insistiendo, y desde hace 10 años lo he estado comentando y lo seguiré comentando. Para mí, ese es un gran problema de inseguridad, sobre todo en la autopista siglo XXI. El tema que tú comentas, ese precisamente, quería tocar ese tema, si se buscara ya la manera en que toda la persona, al igual que traen un teléfono celular, trajeras el tag ya de manera digital, ya tecnología para que ya no es necesario que te pararas, sino adelante y le das una recarga, no sé, en el teléfono, alguna aplicación, algún tema, y vámonos, ya no necesitas, no te harías parar. Yo creo que hasta le ahorraría sueldos a los propios concesionarios de las casetas al no tener cada determinados kilómetros un equipo de personas que en algunos casos también, por ejemplo, lo señalo, cuando vas a la Ciudad de México, es un tip para la gente también, no paguen con billetes de a 500. ¿Por qué? Porque se ha detectado que en muchas casetas, cuando están sobre todo en las que van de Toluca hacia la Ciudad de México, pues por las enormes filas que hay, lo que hacen es te dan... te agarran de 50 pesos más, órale, te dan la mano, tú ya avanzaste, y hasta que te das cuenta, ¡y me cobró de más! Y así lo hacen, o sea, es un robo hormiga que se ha detectado en muchos trabajos. Todos, menos el gobierno, sí, ¿no? en las casetas de la Ciudad de México, allá lo recomendable es paga justamente lo que es, o con algún billete que no sea mucho el cambio, porque llevar moneda fraccionada, porque no te dan 6 billetes de 50 pesos, de que un cambio desde una caseta de 180, te dan 5, pues ya lo que tú ya estás avanzando, pues ya te atoraron. Fíjense, tenemos una persona que lo asaltaron, ¿no? Y dice que después de que se hizo la actuación de la autoridad, pues empezaron a llegar muchísimos tipos en motito, de esas itálicas, de esas, pues de cualquier marca, ¿no? Lo que nos pasó cuando chocamos con Silvano. Sí, que llegaron. Que llegaron, bastantes. Pero llegaban, Inge, biólogo, llegaron por todos lados viendo quiénes eran y qué estaba pasando ahí. O sea, qué lamentable que enfrentemos esto, pero yo estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes. Pues ya modernizar esto, si la vida está aquí, pues desde aquí pagas. ¿Para qué te tienes que obligar? Ya lo de una emergencia de ir al baño o comprar un refresco, pero pues ya ni eso se va a poder hacer. Y lo digo bien claro para que no se confundan. Ahí en Jalisco y es otra cosa. No, ya vemos las manifestaciones con que hubo con los jóvenes de Lagos de Moreno. Temas muy, muy, muy difíciles que están ahí en Jalisco. Y sobre todo también a la gente, pues pedirle que trate de viajar también lo más temprano posible cuando haya luz, aunque sea, hay de horas, pero son recomendaciones, desgraciadamente. Eso mero se me hace de alguien muy, muy buena, una buena persona.
Alguien noble, ¿no? Viajen temprano, hijo de la madre. No, pues, o sea, hay prioridades. Ya nos cansamos de hacer llamados a las autoridades, que son los responsables. No, o sea, si la autoridad no hace caso, pues sabe en que... En muchos casos lo primordial es tener el autocuidado, César. O sea, más allá de que a veces estemos esperando que sea los gobiernos y demás cosas, a veces uno mismo puede prevenir algunos temas que, desgraciadamente, lo hemos vivido históricamente los últimos 20 años. Está difícil la situación, hay que reconocerlo, pero siempre todo, yo creo que lo primordial es cuidarnos, cuidar tus bienes, a tu familia y estar llevando la fiesta en paz. Y como dicen los expertos, que no es lo correcto, pero viajar austero, sin pues cadenas, sin relojes, sin lentes caros, como los deligen, nada. El tema más importante no es ese, porque entonces estás obligando a que vivas de otra manera insegura, ¿no? Sí, te entiendo. Tu propia libertad, ¿no? El tema es que realmente, ¿qué está haciendo la autoridad, el gobierno federal, por evitar que pasen todas estas cosas? O sea, si yo voy a salir, tengo que ir con lo menos posible, con un carro que no sea ostentoso. Ah, no, sí. A pesar de que yo tenga la posibilidad de hacerlo. Sí, porque la policía municipal, ellos no están ahí. Entonces, sí, a pesar de que yo tenga, y no lo digo por las personas que acostumbran mucho salir, pero... El tema es ese, ¿dónde está la seguridad que nos está ofreciendo el gobierno, ¿no? O sea, ya no puedo salir ni aquí a Tiripetío a comprarme unos tacos ahí, unas gorditas, porque seguramente me van a asaltar en Guiramba o en Lagunillas. O sea, pues no, ¿qué está haciendo entonces el gobierno? O aquí también, a Santa María, ya, a Capula, a cualquier lugar, así que hay que decirlo. O sea, y no peor es solamente... todavía, se ha reportado que mismas autoridades... policiales de la Guardia Civil están asaltando en la noche a los transeúntes. Pues, ¿de qué se trata entonces? Hay que denunciar. Pues hay que, pues sí, pero no denuncias, ¿por qué? Por temor. Por temor, porque aparte de que te basculean, te roban tu dinero y todavía le toman foto a la credencial del elector. O lo que le pasó a un periodista que hace unos días la policía de Morelia lo detuvo afuera a Francisco Torres. Ajá, sí, sí. También estuvo afuera, lo llevaron a barandillas y todo. Le dijeron, oiga, disculpe, usted se llamaba igual que el otro. O sea, va de todas las autoridades, Claro, hay de todo, ¿no? Hay malos y buenos elementos como autoridad. Hay de todo. Yo lo único que le digo a la gente es que si la policía de Morelia está actuando mal, hay un departamento de asuntos internos que vayan y denuncien. Para que se solucione. Y mientras eso pasa, cosa que no sucede en la Guardia Civil, Policía del Estado. ¿Verdad? Bueno, vamos a comenzar el programa porque ya es un lado, ya parece ping-pong eso. Vamos a comenzar el programa línea por línea. El programa de debate más polémico, línea por línea. Comenzamos a debatir. Bueno, el padre Goyo de nueva cuenta el día de ayer domingo en... No sé si fue en una misa exactamente, pero volvió a hacer un señalamiento en contra del presidente municipal de Apatzingán por el tema de los limoneros. El gobernador en la mañana le pedía a los limoneros que pues denuncien, ¿no? Algo que suena como una buena idea, pero yo cuando sabes que te puedes enfrentar a la delincuencia, pues ya como que la idea ya no suena tan buena, ¿no? El tema ha subido de tono. El fin de semana grupos estaban denunciando que... Todavía, por fortuna, hay tanta producción de limón que no ha escaseado en el país, no ha escaseado en Michoacán, y el precio se mantiene entre 35 y 40 pesos por kilogramo. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? Porque si el padre Goyo, de manera valiente, dice que el presidente municipal de Apatzingán está coludido, y otras personas que lo conocen al padre Goyo dicen que él también tiene pues unos intereses ahí medio turbios, pues nos estamos quedando en la indefensión o ya no sabemos a quién hacerle caso. Comenzamos contigo, Pedro. Pues yo creo que siempre cuando escuchamos alguna declaración tiene que haber algún sustento. Hay denuncias o hay casos en los que algunos limoneros sí han ya alzado la voz, se han organizado. Algunos por el propio temor no denuncian, pero tengo entendido que está entre hoy y el día de mañana se iba a presentar ya una denuncia por querella, ya se denuncia por oficio para atender el tema de la extorsión hacia los limoneros. El punto aquí es que yo creo que el padre Goyo pues alza la voz, a veces cada que hay algún suceso o algunas cosas, pero a veces se queda callado, a veces... Yo creo que a veces
también... A ver, dilo como es, hombre. No, es que hay que decir las cosas como son. O sea, lo que es del César al César y lo que es de Dios a Dios. Y en este caso, aunque es una persona que algunos lo reconocen, algunos en Tierra Caliente, otros no, yo creo que hay que tomar con mesura lo que también te comenta el padre Goyo. No sabemos, desgraciadamente, ha sido muchos casos de qué intereses haya, si hay gente detrás de él, si no hay gente, si realmente es legítimo. Vaya, hasta el yo tenía la semana pasada la oportunidad de saludar ahí al arzobispo de aquí de Morelia. Pues hay muchos también, desgraciadamente, sacerdotes, no solamente en la región de Tierra Caliente, pues que tienen algunos vínculos turbios porque a veces son quien más confía en la gente en ellos para hacer algunas cosas, y hay otra gente también que es de la mala que también confía en ellos para promover algunos mensajes. Sí, entonces, sí, eso es verdad. Tomemos con mucha reserva siempre los casos. Y algo que también... pues le ha gustado también, lo digo en un asunto que es mediático, a los medios nacionales les encanta que algún sacerdote, algún luchador social, algún tema, darle el boom, o sea, lo que él dice, ay, es el padre Goyo, es el tal, 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 tal. Entonces creo que eso también vende, César, o sea, el tema de Michoacán en inseguridad y aunque sea... como lo queramos ver, vende, y es un tema que va a estar ahí en la agenda y va a salir y va... Vaya, es complejo, César, abordarlo desde distintas aristas. Adelante, biólogo. Pues sí, hay que tomar las cosas con reserva, como dice Homero. Sí, es polémico el tipo, ¿eh? Sí, pero también está ejerciendo su derecho, como muchos otros, a expresarse. Es libre de expresarse y de denunciar o de señalar, sí. Sí, tanto en privado como en público, y a mí me parece que... Pues como dice el dicho también, si el río suena, es que huella. Suena, es que agua lleva. Y en ese mismo sentido, a mí me parece que no es nuevo tampoco, ni de este sexenio, ni de este periodo de gobierno del Estado. O sea, esto viene pasando desde hace muchos años, que hay un control por toda la producción, tanto en Tierra Caliente como en la parte alta del Estado de Michoacán. Me refiero básicamente a los limones y básicamente al aguacate, ¿no? Aquí hay un control. Lo único que está haciendo pues es ejercer su derecho a decir las cosas tal como lo haría cualquier otra persona. Y a mí me parece que pues a lo mejor están pisando callos, como dice Homero, que no estamos todos libres o limpios o libres de pecado, como diría el propio padre Goyo, pero... Pues si algo está pasando, pues no se le está poniendo el interés adecuado, ¿no? Y digo, por parte de las autoridades. A mí me parece que debe ser una investigación más a fondo, como bien lo menciona Homero. El presidente de Patzingán dijo que no iba a caer en provocación. No, ¿sí? Bueno, pues sí. O sea, pues eso que es... Que si tiene pruebas, asunto, que las presente. Sí, pues, ¿no? Así es. Y no salimos de esas declaraciones. O si tiene pruebas, que las sí, presente. Que las es presenta. Que desgraciadamente... Es un pimponeo, ¿no? Estás eso. Vemos que muchas veces se ha utilizado a la base social. Hemos visto ahí en Apatzingán, en otros lados, para hacer movilizaciones. Vemos a mujeres, a niños. Una vez lo hicieron aquí en Morelia, vestidos de blanco y en contra del ejército, en contra de tales autoridades. O sea, esa gente, como dicen, no va de a gratis, ni va como de a oki. Los sí, que vinieron de Zitácuaro en la mañana. O los que hay algunos que están en contra. O sea, visto, medio... los transportistas, ¿no? Que según de Zitácuaro en contra, vaya, o sea, no cuesta, no es cualquier cosa mover a 500 personas de Zitácuaro o en algunos casos allá en Apatzingán. Entonces hay que tomar siempre con mucha mesura el tema de a veces algunas organizaciones sociales que intentan manifestarse en contra de autoridades. Yo estoy de acuerdo contigo, sobre todo porque sale el padre con muchos huevos, ¿no? Así, perdón, a decir, y dices, pues, alguien lo tiene que respaldar para aventarse de esa manera contra una autoridad, ¿no? ¿No? ¿O qué? Sí, no, totalmente, o sea... O con muchas agallas. No, bueno, amigo, sí tiene querido. Razón, o sí, sea, sale, sí tiene ¿no? razón. Sale así muy... A ver, ya dejemos hablar al ingeniero, pues. A ver, ingeniero, querido, pues. A ver si ya me dejan, también. Déjenme... Oh, bueno, pues. Déjenme leerles una nota de febrero de este año, del 2023. Dice, freno total a la extorsión en Michoacán, celebra Ramírez Bedoya. Morelia, Michoacán, 23 de febrero del 2023. Tras celebrar la aprobación... de la iniciativa de la reforma al Código Penal para el combate a la extorsión en Michoacán,
El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya afirmó que en la entidad se pone a la vanguardia en la ampliación del tipo penal por este delito, César. O sea, es un compromiso del gobernador el decir que va a terminar con la extorsión. Justamente hoy en la mañana, él dijo, bueno, pues entonces, que por lo menos haya una denuncia. Yo digo, sí, pues, que si no denuncian, se hacen cómplices. ¿Cómo vas a denunciar? Digo, los que son víctimas de una extorsión, pues está difícil que compruebes esa... Es extorsión, ¿no? Entonces yo lo veo ahí complicado, la iniciativa, la aprobación de esta reforma al Código Penal por parte del gobernador. Pero en el caso del padre Goyo, pues me parece que ahí sí está totalmente fuera de lugar el padre Goyo. Digo, si fuera Hipólito Mora, pues Hipólito Mora siempre lo dijo. El tema de Limón, matan a Hipólito Mora y por supuesto que está claro que se viene el tema de la extorsión. A mí me queda muy claro que justamente después de la muerte de Hipólito Mora, pues ahorita el tema de la extorsión a los limoneros se desató. Entonces, si el padre Goyo busca ese protagonismo y va y acusa directamente al presidente municipal de Apatzingán, pues digo, pues ahí está la ley para que vaya directamente y lo acuse, pero lo acuse como debe de ser. No que vaya, que lo ande haciendo de una manera que nada más busque el protagonismo del padre Goyo como siempre lo ha hecho. O sea, aunque sea sacerdote, a mí me parece que nada que ver con respecto a Hipólito Mora, la calidad moral de uno y de otro, la credibilidad que tiene uno y otro. El padre Goyo como que nada más ha aprovechado los momentos para ser protagonista. Y pues con todo respeto, padre Goyo, pero yo creo que... Pues tampoco así es, que vaya y que ponga la denuncia directamente contra el presidente municipal de Apatzingán. Lo está acusando en los medios, pues que vaya y que lo haga de manera formal, ¿no? Primero ante la fiscalía y luego ante los medios, ¿no? Yo creo que es el camino porque... Pero estoy de acuerdo con Homero, de repente aparece el padre y luego no. En unos temas se mete y en otros no. Y un luchador social... Uruapan, tierra de colores. Ven a conocer el destino turístico donde todo florece y el río canta en pleno corazón de la ciudad. Un paraíso de la tierra. Aquí el arte se borda y se desborda en tejidos multicolores. La magia brota de las manos de nuestros artesanos y la comparten al mundo en 16 distintas ramas de exquisita belleza. Alfarería y cerámica, madera, textiles, maque y lacas. En esta bendecida región, hasta el diablo construyó su orilla, brotando manantiales y cascadas de exuberante belleza. Ven y escucha nuestra música y canto a través de la pirecua y dale placer al paladar con la gastronomía puertecha. Ambas consideradas por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Desde el 2020, en Harinera Monarca, nos dedicamos a ofrecer la mejor harina para nuestros panaderos michoacanos. Harina de trigo, hecha con pasión y amor. Obtén un sabor excepcional, ligado a una consistencia perfecta para tus productos, cuidando cada detalle para que nuestro proceso de producción cumpla con los más altos estándares de calidad. Harinera Monarca, la historia continúa. Soy Mónica Bárcena, conductora de CB Meridiano. Existe correspondencia genética de los restos localizados de Oliver Valle. Un espacio de noticias ágil y dinámico. Un incendio en esta recicladora, en un tiradero que tienen de residuos sólidos tipo llantas. Las últimas noticias de gran impacto las tenemos aquí. Quisieron asaltar a la hija de mi esposo afuera de mi casa aquí en Juan de la Barrera y quitarle una camioneta. El ratero se fue corriendo. En CB Meridiano. Es el asesino de mi hija y ustedes ya lo vieron. 50 años son pocos para nosotros. Síguenos a través de nuestras plataformas. Quiero justicia, no quiero otra cosa. De lunes a viernes, 3 de la tarde, por CB Televisión. Dame todo lo que tienes, dame todo lo que tienes. Lo espero. A ver si se desquita los pinches rateros. ¿Qué pensaste? ¡Gracias!
Slam, nuestra prioridad eres tú. Es un dolor muy, muy fuerte, sobre todo canalizado en ciertas partes muy específicas con ardor. Pues ahorita Gamaliel va a entrar este procedimiento y en 10 días vamos a ver su resultado. Pues me siento muy bien, la verdad que llegué con un dolor mucho, muy agudo, pero fue una experiencia buena, fue muy seguro y pues muy contento. Sistema de seguridad al alcance de tu celular. Invierte en la seguridad de tu casa o tu negocio y siéntete más tranquilo. Ofrecemos servicio de instalación de cámaras, cercas electrificadas y puertas eléctricas, controladas desde una app en tu celular. Sistema de seguridad, la mejor seguridad para una mayor tranquilidad. Continuamos con más de Línea por Línea. Le había cortado la idea a Homero Lemus para que la diga completa, lo escuchamos. Hace unas semanas tuvimos, César, el tema de las tortillerías en Uruapan, que durante un día prácticamente pararon sus actividades para precisamente hablar de este tema de la extorsión que estaban sufriendo y haciendo víctimas. Se pudo hacer algunas acciones por parte del gobierno del estado precisamente para tomar denuncias por oficio sin que tuviera que haber algunos afectados. Se les ha dado ya atención y pues a la fecha las tortillerías ya realizan sus actividades con normalidad. Esperemos que en este caso los milimoneros al igual. Desgraciadamente, César, el tema de la extorsión, hasta uno mismo se ha vuelto a veces víctima o intenta. Hace apenas una semana a mi suegro le hablan por teléfono. Señor, ya tenemos las escrituras de su casa. El señor, sí, claro, la casa de su abuelita. La de mi abuelita. Esas son las que tenemos ya. Nada más ocupamos 10,000 pesos para liberar ya su escritura. Va en una de DHL. Por favor, deposítelos, por favor. Él tiene hoy hasta las 5 de la tarde, porque si no, pues el tema no va a salir. Le paso mis datos. Entonces, el tema de la extorsión no solamente es en los limoneros. Desgraciadamente, hay mucha gente que está buscando la manera. Lo vemos hasta los celulares. Sí, los celulares, premios, los casa, celulares te mandan, del sorteo tech, hasta ahí se están extorsionando. De recursos humanos te estamos mandando. Dale clic a este mensaje. Del correo electrónico, tu cuenta está siendo vulnerada. Pero dale clic. Ya con ese momento ya estás siendo víctima también de extorsión a través de tu teléfono celular. Entonces, tenemos que estar, como te digo, muy informados, que la gente esté informada en el tema de los limoneros. Ojalá que se haya ya esta denuncia por oficio, que se garantice esta actividad económica, porque es importantísima para Michoacán. Sí. De esto viven muchísima gente, muchísimos jornaleros que están también de otros estados en esta región trabajando, y que pueda normalizarse. Hasta en el precio del milimón nos va a venir a afectar, porque al no haber corte, pues se van a disparar los precios. Entonces, ojalá se atienda con brevedad esto por parte de sobre todo de la Fiscalía General del Estado. Sí, para finalizar, ya nos vamos a otro tema, ¿sí? Sí, es que mira, no tiene caso. Sí. Es como lo de los maestros, ¿te acuerdas? Sí. Es igual. O sea, esto de los limoneros y de las denuncias y de todo, tiene cuando menos 20 años. Esto es de... O sea, la verdad es que controlan todo. Controlan los camiones, controlan hasta los créditos que les da el gobierno federal. Todo lo controlan. Pero nadie hace nada. Ese es el tema. Pero nadie es el presidente municipal de Apatzingán, ya lo dijo el padre Goyo. Por eso, pero ¿y antes quién lo hacía? ¿El otro presidente municipal? O sea, no es que lo hagan. O sea, el chiste es que ya detengamos esa situación, pero nadie quiere entrarle. Ese es el tema, nadie quiere entrarle. Y cuando le entran, no, pues es que vino a poner la guerra, hay un montón de muertos. O sea, entonces, ¿qué es lo que quieren? Y nadie quiere denunciar porque pues no tienen valor civil tampoco. O sea, pues mejor me conformo que me roben, que me sigan quitando dinero, pero pues lo poco que me queda pues es para poder mantener a mi familia. ¿Estamos? O sea, pues es una realidad, eso es una realidad. Nadie quiere entrarle. Es muy complicado. Seguimos haciéndolo, sigue haciendo lo mismo. Y el tema, por eso te decía que es igual que los maestros. Nadie quiere entrarle al orden, ¿sí?
Ya brincaremos rapidito ese tema. Bueno, pues ya veremos qué pasa, ¿no? Pero al final de cuentas, a mí me parece que esto ya no es cosa ni de discursos, ni de escuchar a un padre, ni escuchar a un presidente municipal, ni al presidente de la República. Esto es cosa de hacer las cosas. El presidente de Apatzingán, ¿qué puede decir? No que diga, no, sí, yo soy culpable. No, pues no, él tiene que defenderse, ¿no? Pues claro. Además, lo asiste el derecho. Sí, no, bueno, por supuesto, ¿no? Y el padre Goyo... Sí, en ese mismo sentido, bueno, pues yo digo, bueno, ¿cuáles son las acciones? Acaba de leer una nota donde dice que se va a detener esto. Pues no se ha detenido. Al contrario, se explotó. Ay, te estaba echando espuma. Pasa algo con el tema de la extorsión, César. Cuando esto se deriva de precisamente cuando se cortan los canales de distribución a los grupos delincuenciales de la droga, buscan la manera de buscar otros ingresos, como es el tema de la extorsión, como es el tema del secuestro. Entonces, es una reacción a alguna acción. En los últimos 12 meses se ha incrementado en Apatzingán, en la región de Tierra Caliente, la presencia de la Guardia Nacional, de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano. La gente de allá no me dejará mentir, a mí me tocó hace un mes viajar a las 6 de la mañana de Apatzingán a Cualcomán, a Tepalcatepec. Iba solo, no iba con algún equipo de funcionarios ni absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tuve algún imprevisto ahí en Apatzingán y me tocó viajar. Para mi sorpresa, comparación de otras ocasiones, cuando veía la carretera sola, ahora me sorprendió que sí había algún tránsito de vehículos, algunos cortadores, algunos que iban... familiares. Hay algunos visos buenos, pero también está la otra parte de que a la gente que opera de allá no le conviene que la gente ande con normalidad. O sea, que la gente ande yendo y viniendo. ¿Por qué? Porque les causas movimiento en las zonas en las que ellos operan o operaban, o puede que se realicen con impunidad. Es decir, toda la sierra de hacia Jalisco, la sierra hacia Aguililla, hacia Aquila, me tocó ir a Chinicuila, donde antes era prácticamente imposible llegar o intransitable. Entonces creo que son visos de que sí, en algunos casos se ha recuperado el orden, pero sí falta sobre todo atender ese tema que es, vaya, no es nuevo ni es de este sexenio, que es cómo garantizar a la ciudadanía el tema de la extorsión y que no te van a hablar ahorita y decir, ¿sabes qué? Tengo a tu familia o tengo aquí o estoy acá en cualquier lugar y que la gente no entre en algún pánico. ¿Cómo garantizar, cómo buscar? Falta, hay que reconocerlo y ojalá a la brevedad tenga una estrategia tanto municipal, federal, estatal, nacional, donde podamos vivir en paz, que es lo único que queremos. Dele mate al tema, Inge. Pues yo creo que ya para concluir, sí me parece que el tema de la extorsión, César, sí depende mucho de uno mismo, ¿no? De que no lo permitas. Yo creo que todos hemos recibido ese tipo de llamadas que tratan, que nos ofrecen, que sacamos una rifa, que fuimos sorteados, beneficiados, o que tienen algún familiar ahí con nosotros, la tarjeta. Siempre, siempre, ya sea por teléfono, ya sea si vas a algún lugar, siempre van a tratar de extorsionarte. Yo también les pongo el caso de los madereros, ¿no? Un precio, un metro cúbico de madera anda costando sobre los 3,000, 3,500 pesos. Pues hay que darles 800 pesos de cuota también. Entonces, los madereros también están siendo extorsionados, sobre todo en la región de Ciudad Hidalgo. Y así, si nos vamos tema por tema, creo que esta iniciativa que el gobernador propuso, que llevó a cabo a través de la reforma del Código Penal en febrero, pues en vez de disminuir, creo que sigue aumentando este tema, ¿no? Entonces, creo que sí es mucha la responsabilidad, como lo dice Homero, pues de que nosotros denunciemos, ¿no? De que nosotros estemos al pendiente, pero sobre todo, a lo mejor el tema de la extorsión en menor grado, pues la podemos controlar cada quien, digo, con mucha comunicación entre la familia, entre los amigos, pero ya en el tema de la extorsión, de la delincuencia organizada, pues ahí sí lo veo muy complicado, César. Que es el tema de la madera, el tema del limón, el tema de las tortillas y el tema del aguacate. Ahí sí yo lo veo muy complicado. Las berries. Yo creo que ahí sí tiene que entrarle pues el responsable, que es el gobierno del estado, ¿no? En apoyo de la autoridad federal.
Este es un delito de fuero común, este ni siquiera es federal. Bueno, es cierto, la extorsión sí le toca. Hace un par de meses a los directivos y algunos periodistas de los medios de comunicación les hablaron precisamente para decirles, sabes que ya tenemos ubicado, que eres tal, 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 que eres de tal medio de comunicación. Se investigó, se rastreó, y las llamadas provenían de un penal en el Estado de México. Entonces, hay que estar muy muy al pendiente, muy muy informados. El tema de los bares aquí en Morelia. El tema de los bares aquí en Morelia. Que sí, goteras en Morelia, dicen. En el caso... Dije, en mi casa tiene un chingo de goteras, pero son de otro tipo. Ahora platicamos de las goteras, que está interesante. No, ven, pero me parece que el del Impercaucho, no, otro tipo de goteras. En el caso de aquí en Morelia, de los bailes, durante mucho tiempo que... Ah, no, claro. Sí, que se realizaron, no. O sea... Ese es el tema. ¿Cómo se llamaba aquel? De los espectáculos, ¿no? Este... Sí. No, sí, está medio feo aquí ese tema. Sí. Bueno. De algunos artistas que también fallecieron. No, o algunos artistas que no querían venir. O sea, Alejandro Fernández duró 15 años sin venir a Morelia por precisamente ese tema. En fin, o sea, la pausa porque está avanzando la noche. En breve regresamos con más de Línea por Línea. Continuamos con más de Línea por Línea. Bueno, rapidito. Ya la siguiente semana el regreso a clases y pues cambie la vida de la ciudad por completo. Ojalá que usted ya tenga la lista de útiles escolares. ¿Sí, ¿ya la tiene la lista? Pues afortunadamente ya no tengo ese compromiso, ya estoy bien. ¿Cómo cringe? Los nietos, ¿no? Espero que lleguen pronto los nietos, porque ni siquiera eso, ya no tengo nietos ahorita. Tengo algún sobrino. Sí se reactiva la economía de las... O sea, sí vivimos más tranquilos sin estudiantes, pero Morelia pues vive de la estudiantada, entonces yo creo que sí es bueno, ¿no? ¿Se reactiva la economía? Sí. Sí, por supuesto. Morelia siempre ha sido una ciudad... Histórica. De estudiantes. Y quieras que no, pues desde los bares, ¿verdad? Vean, el rumbo de CU, la gente que vende comida tanto en Jotamújica como en Villa Universidad están pobres. Los centros botaneros. Todo. ¿Qué tiene que ver los botaneros con los estudiantes? Pues yo no sé, pero algo tiene que ver, ¿no? Con la lista de útiles escolares. ¿Tú no ibas cuando eras estudiante? No, por supuesto. Y ahorita no he ido porque como que no hay ese ánimo. Mis amigos como que no quieren ir, pero ya que empiece la próxima semana, seguramente ya tendremos que buscar. Es que va todo pegado. También se reactiva el fútbol y todo un poquito. Se va reactivando un poquito todo, ¿no? Sí, el Morelia. Todo, o sea, desde el servicio del transporte. La ruta verde 4, la ruta amarilla, esas viven exclusivamente del estudiante. La verde 4B, yo la tomaba. Sí, la verde y la amarilla que llega a CU son las de estudiantes en su mayoría, ¿no? Puros estudiantes. Y la gente que vende tortas atrás de CU y los panaderos, o sea, sí es muy bonito esto que vivimos de llegas y encuentras estacionamiento, ¿no? Aquí mis analistas a esta hora. Pero, pues, ocupamos a los estudiantes. Claro. No, es una cadenita, desde los que rentan cuartos, ofrecen algunas comidas caseras, ¿sí? Los que sacan copias, los transportistas. Todos. Todos, en general, te recibimos alguna parte, y digo recibimos, yo también como ser maestro. Autobuses foráneos. De todas partes. Sí. La gente que va y viene a sus pueblos cada fin de semana, la gente que renta cuartos. No, o sea, el hecho de tener movilidad en Michoacán, ya lo vimos durante la pandemia, pues es algo que muere a la ciudad. Claro. O sea, cuando no había estudiantes, ella es prácticamente desértica. Morelia. Sí, es de todo. Es ¿cómo se llama la calzado, colonia del Panteón? ¿Y biólogos cómo se llama? Morelos. La Morelos, ahí Morelos. Ves miles de la casas. La Morelos, la Felicitas del Río. En la ventana, rento una, dos habitaciones. Villa, Morelos, con, Villa comida, Universidad. Todavía hasta la Molino de Parras. Ajá. Sí, todas esas. ¿Ibas a decir algo del regreso a clases? Sobre todo, esperar que este regreso a clases, ojalá tengamos otro ciclo escolar sin paros. O sea, la verdad, que ojalá los maestros ahora sí, otra vez,
otra vez. ¿Tú también creíste eso? No, fue real. Yo los 365 días ya del ciclo escolar. Ya dijeron los profesores que no es verdad. No, pero bueno, vamos a creer la teoría. O sea, no es la autoridad, yo te lo digo, porque trabajo en una escuela, no hubo pero ningún solo día. Pero tú no eres de ninguna corriente. De todos tenemos que tener al menos alguna afiliación sindical. ¿Tú cuál eres, azul o roja? De los institucionales. ¿Tú eres del Sindicato Nacional de Trabajadores? Todos de los que estamos... No, de la coordinadora. Todos los que estamos, no, de la coordinadora. Todos los que estemos dentro del sistema educativo, una cosa es que estés militando, pero la otra cosa es que ejerzas algo. Te obligan, ¿no? Además, ¿no? No, en el caso no. Simplemente con que tú cumplas y des clases es lo importante. O sea, lo demás, si andas de su gremio. De su gremio y de su profesión. No, y de lo que yo, toda mi familia son maestros. Yo vengo y dos no son de la Centro, del CENTE, de lo que sean, pero el chiste es que den clases que ojalá estén frente a grupo. Ah, bueno, como un deseo, sí. Sí, o sea, la verdad, lo sí. Lo malo es que ya amenazaron los de los rojos que el lunes igual no se presentan a clases. Está bien, ojalá y no se presenten. Ojalá que no se presenten y que les descuenten. O sea, también. Toda acción tiene que tener una reacción. Pero sí cambia la ciudad, ¿no, biólogo? Totalmente, estoy de acuerdo. Cambia totalmente la ciudad. Zapatos, vestido, peluquero, lentes, todo. Hasta comida, las manifestaciones también se vienen. Manifestaciones también. Y si haces una masiva manifestación, pues todos los que venden ahí, los paletas, papas, todo se reactiva todo. Pues. En realidad, desgraciadamente, pues con desorden, pero al final de cuentas... Nos tenemos que ir rápido. Se reactiva la economía. Sí, se fue rápido el programa. Inge, saludos, besos y abrazos para quién. Saludos, besos y abrazos pues para el chino, pero muy especialmente para mi mamá, César, que sigue malita. Ojalá que se recupere. ¿Pero estable o...? Estable, no trae dolor, pero trae un sangradito ahí que no se lo podemos controlar. ¿Qué edad tiene su mami? 91 cumple esta semana, justamente. Atención Morelia y alrededores. Descubre Clinics Laboratorios, donde la salud es prioridad. Accede a análisis médicos avanzados, desde perfiles tiroideos hasta pruebas COVID-19. Aquí lo emocionante, menciona este anuncio y asegura un 10% de descuento en cualquier estudio. Clinics Laboratorios, calidad y ahorro en uno solo. Oferta válida por tiempo limitado, consulta los términos y condiciones. Clínica Dental Cial, donde nuestro paciente es nuestro mayor valor. Ofrecemos precios bajos por cada problema dental. Odontología general, odontología para los peques, brackets y especialidades como maxilofacial, odontopediatría, endodoncia, implantología, prótesis y más. Pino Suárez 30 Interior 3 Centro Morelia. Abrimos de lunes a sábado. Uruapan, tierra de colores. Ven a conocer el destino turístico donde todo florece y el río canta en pleno corazón de la ciudad. Un paraíso de la tierra. Aquí el arte se borda y se desborda en tejidos multicolores. La magia brota de las manos de nuestros artesanos y la comparten al mundo en 16 distintas ramas de exquisita belleza. Alfarería y cerámica, madera, textiles, maque y lacas. En esta bendecida región, hasta el diablo construyó su orilla, brotando manantiales y cascadas de exuberante belleza. Ven y escucha nuestra música y canto a través de la pirecua y dale placer al paladar con la gastronomía puertecha, ambas consideradas por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Deja de caminar y súbete a una Itálica. Las mejores promociones están en Lima Motorcycles, tu distribuidor autorizado Itálica y Hero. Contamos con taller de servicio mecánico y refacciones, todo en un mismo lugar. Visítanos en Puro Andiro, Pátzcuaro y Morelia, a unos pasos de Pípila.
y en Paseo de la República cerca de salida a Pátzcuaro. Michan, que debíamos de vivir 125 años, dije, ay, no, dije, no, digo, mi querido doctor Michan, no, 125, qué bárbaro, de qué manera, ¿no? No sería ni justo, yo creo. Saludos para mi querida esposa, mis hijos, sobre todo, uh-huh. Y un abrazo para el Chepe, porque últimamente no lo he visto, pero nada más un abrazo. Sí, un abrazo, sin beso ni nada. Y al Chino también, un abrazo. Pero para el Chino sí, un abrazo, ¿no, biólogo? Sí, claro, un abrazo para el Chino. Tú en un cachete y yo en otro cachete. No, sí, no. Abrazo. Abrazo. Un beso también. No, total, qué tanto no. Santito, ¿no? Y hoy en esa época sí, ya sí, se festeja más hoy eso los besos que... y los abrazos son para mi familia, mi esposa y mis hijos. Pero un beso de amigos sí se puede. En el mejillito aquí te compadre. Hoy no. Hoy no. Hoy no. Que no, dice el biólogo. Le mando un saludo a mi mamá. ¿Sientes? No, yo creo que ellos no, porque los padres voy a ver quiénes son para la semana que entra. A mi mamá que por fin, después de 62 años, tuvo la oportunidad... Y le voy a mandar este link a las Europas, anda por allá, se vio, fue de paseo con una amiga. ¡Ande! Entonces, un saludo a mi mamá, a la maestra Edith, que precisamente regresa a la semana. ¿Es tu madre? Mi mamá, de allá de Zacapu, que sigue dando clases después de 43 años de servicio. ¿No se ha querido jubilar? No se ha querido porque le gusta, ella es normalista. Oye, ¿se puede eso? Si no me jubilo, ¿no te obligan a descansar? ¡Ay, no qué padre, obligan. ¿No? No. Mientras tú puedes jubilarte a los 60 años de edad o a los 40 años de servicio dentro del magisterio, pero si tú tienes la vocación y todavía tienes las ganas, la energía, pues le puedes. ¿Y de toda la vida has sido profesor en Zacapu? De toda la vida. ¿Tu papá era profesor, no? También, toda la vida normalista. ¿Y mi papá de primaria, de secundaria? Mi mamá de secundaria y mi papá era de primaria, orgullosamente de Tiripetío, de la época en la que no eran tan ricosos. Uh-huh. Fíjate y que para mí yo creo que lo más difícil es ser maestro de secundaria, porque están en la época, no, en la etapa bien difícil de la vida, ¿eh? Es no? complicadísimo, la verdad, y más en esta época de secundaria. Puros adolescentes. No, imagínese, eso huele a puro cloro ahí en el salón. ¿No? ¿Y qué? Cuando tratas actualmente con adolescentes... Huele como blanqueador el chinito. ¿Ah, ya? Ah, espérame, córrele. Un saludo a los adolescentes y a todos los que están viendo, hombre. Vámonos, ¿quién nos corta? Nos vemos. Inge, muchísimas gracias. Gracias, César, por la invitación. Aquí estamos. Gracias, querido amigo. Sí, gracias. Amigo, a ti, César. Gracias, amigo. Gracias. Vámonos, buenas noches. Gusto saludarlos. Sí, César Velázquez. Y el equipo de Línea Poli. Vámonos. Ya no me decía. Grupo CB Multiplataforma presentó el programa de debate más polémico, Línea por Línea, con César Velázquez.